En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, es bandera de niebla su poncho al viento. Lo saludan las flautas del pajonal y animando a la tropa por esos cerros el arriero, el arriero. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Bueno, regalito en el viaje. Luego de una caída del ripio, Guabú Estrubame me dejó con un terreno más comprado acá en la cordillera. Sin consecuencia más que perdí el parabrisas, la leona, y bueno, las cosas cayeron, pero siempre hay ángeles del camino, una familia, estaba ahí cerca, y bueno, me dieron asistencia, luego me recogen las cosas que se me han caído, lleno de tierra, se me hacían paro, y encima fue saliendo, me faltaban 3 kilómetros nada más. Llena de tierra la pobreza. Pero bueno, son cosas de viaje. Aparentemente más que el parabrisas no ha sido. Tengo un cablerío ahí suelto. No está nada bien. Así que a seguir, no queda otra. Aparte del gaje del oficio, se le diría. Pero sin consecuencias mayores que la adrenalina fuerte, ¿no? Después seguramente el cuerpo marcará algún dolor en el diclofenax y ya está. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. El Guille está dando una mano, se me desoldaron la valija, la estructura, luego de la caída. Y bueno, acá el amigo va a quedar mejor que nueva. Grande, Guille. Ahí está. Ahí vamos, ahí vamos. Falta terminar, pero... Así que, bueno, tienen un lugar para poder dejar su moto, trabajar con ella tranquila, un tallercito. Y bueno, todo lo necesario para el motoviaje. Ya las valijas están puestas, quedaron de 10 gracias al amigo Guille, y ahora tocó la limpieza, sacándole arena, resto de ceniza volcánica que todavía hay en la zona, y se ajustó también la defensa, muy buena la defensa de la Touring, ya la he probado varias veces, realmente un hierro muy buena calidad, grueso, en un pequeño orificio en el medio. Y la verdad que, bueno, hicimos palanca y lo pudimos, estaba hasta acá adentro, ¿sí? El golpe que tuvo, ahí se ven los restos del derrape, y acá también. Pero bueno, yo le puse, tengo un protector ahí, un vinilo de carbono, entonces bueno, se ha raspado el vinilo, todavía no llegó al plástico original, y ahora esencialmente limpiando lo que es el piñón. Estaba todo lleno de arena, ¿sí? Resto de cenizas volcánicas. Y bueno, ahora vamos a hacerle una lubricación
limpieza y lubricación de cadenas también. Así que más que lo que ha sido la pérdida del parabrisas, ya mañana creo que voy a ver si consigo uno acá en la zona, espero que se pueda, si no andaré onda tipo naque, me pega un poco más el viento, pero después el funcionamiento de la moto anda muy bien, así que ahora la idea es dejarla lista, voy a salir a dar una vuelta de prueba como para chequear todo y listo, a seguir el viaje. Así que continuamos con la aventura. Quería mostrarles esto. Este es un cubre asiento, ¿sí? Marca Tucano. Bien, es italiano, marca italiana. Es un, tiene gel, ¿sí? Tiene una densidad bastante interesante. A ver si se puede mirar. ¿Sí? Y bueno, se coloca a través de estos ganchos en el asiento. Lo colocas por acá y le das tensión. Ajustamos acá, ahí, track, tirás y ya tenés esto. ¿Para qué? Bueno, quienes viajamos muchos kilómetros sabemos que nuestra cola, ¿sí? Va a empezar a sufrir porque ya uno no sabe cómo acomodarse, ¿no? La cintura, todo el peso de nuestro cuerpo recae ahí. Entonces, los asientos de por sí, el de la Touring es un asiento ancho, es cómodo en relación a otras motos que por ahí es más angosto el asiento, como es un sistema, esta moto está diseñada para ser trial o aventura, entonces el asiento se agradece, es bastante amplio, ¿sí? Pero es duro, si bien yo le hice un cambio en la cuerina porque estaba ya gastadita, la parte estética bien, pero luego a las 2-3 horas, mis viajes son de 6 horas, así que hay un desgaste. Y hay dos opciones. El tradicional es el cuerito, ¿sí? Este cuerito de cabrito, de oveja, lo que sea, lo colocas acá y lo llevas, lo tengo. Pero resulta muy caluroso para esta época del año, me parece, da buenos resultados. Pero bueno, quise probar otra alternativa, me compré este, ¿sí? Marca Tucano, un cubre asiento de gel, se pide así, esta es la versión Touring, porque más ancho, y realmente me dio muy buenos resultados, se siente la diferencia, al principio no lo vas a sentir, cuando haces 3 horas, a ver, vuelvo a decir, si vas a hacer un viaje en tu ciudad no vale la pena que te compres esto, pero si vas a hacer viajes de larga duración, bueno, es interesante que lo tengas en cuenta, porque ayuda mucho a que no estés parando tanto tiempo, sea para estirar las piernas. Si bien está bueno para, yo paro cada una hora más o menos, tomo agüita como una fruta y sigo, pero bueno, esto ayuda mucho más al viaje, que sea más placentero. Así que un accesorio más a tener en cuenta. A mí me sirve, por ahí a vos no, compartí en los comentarios cuál es lo que te parece. Ahora, si vos sos un motoviajero de los que te gusta andar con un asiento tipo mármol, te felicito. ¿Querés comprarle una lija y ponerlo ahí? Te felicito. Cada uno elige la forma de viajar y todas son válidas. Cada uno tiene que vivirla y que no te la cuenten. Bueno, acá lo comentás en el costado abajo. ¿Qué te parece? ¿Qué usás vos? ¿Y qué experiencia tenés? Ahora, de la teoría, todos podemos hablar. De la experiencia, muy pocos. Estamos de Hostel Ami con el amigo Guille. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están todos? Bueno, ¿cómo andamos? ¿Cómo viene la temporada, Guille? Espectacular. La temporada viene bien, sigue viniendo bien y mucha moto, mucho motoviajero. Así que la temporada, un éxito. Pero no solo la temporada, trabajamos todo el año y los esperamos a todos los motoviajeros, así que todo el año. Acuérdense, ¿eh? Junín de los Andes, Ruta 40, vienen, se hospedan acá, pueden dejar su firma, tienen un lugar para dejar la moto, para acampar también. Para acampar. Habitaciones, bueno, genial. Una atención, la mejor atención de la Patagonia está en Hostel Ami. Y si necesitan asistencia para la moto, también le damos ayuda para cambiar aceite, estirar cadena, herramientas, lo que necesiten. El hombre sabe, es motoviajero, así que tiene un espacio para los motoviajeros. Abrazo a todos. Wow.
take it real soon.